Estamos de vuelta en Vía Pública y, claro, uno de los temas del día, porque por bien la agenda cargada con temas, ¿no? Tiene que ver con el calendario electoral. Y para eso vamos a hablar con uno de los buenos expertos electorales de nuestro país, el diputado Pepe Aut. Pepe, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Matías, buenas noches. Esto es como un trencito, ¿no? Que hablábamos el del año pasado, ¿te acuerdas? Que decían, son 6 o 7 elecciones que vienen el próximo año y entonces mover algo del tren es necesariamente mueves un carro, se mueven todos los demás y esto trae complicaciones, plazos, campaña, en fin. ¿Cómo ves tú este proyecto? Te va a tocar votarlo como diputado por lo pronto, pero ¿cómo lo ves más en el fondo, la necesidad sanitaria y la realidad electoral misma? Bueno, yo intenté, quizás demasiado tarde, junto a un grupo transversal de analistas electorales, proponer una alternativa a la prórroga, que era agregar un día más de votación, sacar las urnas desde las salas cerradas a los patios y pasillos, establecer franjas horarias de votación, de manera que no pudieran votar nunca más de 60 personas al día por mesa. Ya. Pero ya es demasiado tarde, porque... Y fue demasiado tarde la propuesta, porque después de pronunciado el colegio médico respecto de la necesidad de suspender, de sugerido por unanimidad el consejo consultivo del Ministerio de Salud para suspender, francamente no es la política ni es el Congreso el que puede oponerse argumentando razones justificadas, pero que no tienen que ver con la vida ni con la salud de las personas. Y por lo tanto, en mi opinión, estamos obligados a recoger ese llamado de los técnicos que se tradujo en un proyecto de ley y posponer la elección. Por supuesto, hay otras cosas que discutir, pero la prórroga que propone el gobierno no cambia otras elecciones, salvo, por supuesto, la segunda vuelta de gobernadores, que obviamente tiene que ocurrir después de la primera. Pero el resto del itinerario electoral se mantiene inalterado. Distinto habría sido que esta elección se hubiera corrido para pleno invierno o derechamente para septiembre. Ahora, vamos a suponer que habría desordenado todo el itinerario. Vamos a suponer que el 15 y el 16 de mayo vamos a poder votar, porque hay algunos que sostienen que podemos seguir subiendo. Si vamos entrando al otoño-invierno nosotros, donde supuestamente vamos a tener más probabilidades de contagio. Afortunadamente también hay buenas cifras de vacunación, pero vamos a ver, ese gallito no lo tenemos del todo ganado en las fases más críticas. Por supuesto, hay una incertidumbre natural. Hemos estado viviendo una era de incertidumbre desde que se inició la pandemia. Sin embargo, hay un dato clave, a mi juicio, que es la evolución de la curva de contagios y de fallecidos en los mayores de 60 años, que está al revés de lo que ha ocurrido con los menores, que se ha disparado. La curva de contagios y de fallecidos de los mayores se ha mantenido y ha tendido más bien a la baja. Y la razón de aquello, obviamente, es la vacunación. El efecto. Porque buena parte ya tiene las dos dosis, y otros todavía estamos con solo una, pero pronto tendremos la segunda. Y en la medida que eso avance, y el pronóstico, la planificación, dice que poco más de 9 millones va a tener el 15 de mayo al menos la primera dosis, y más de 7 millones de personas va a tener las dos dosis. En consecuencia, el contexto va a ser distinto. Ahora, si es necesario, la propuesta que hicimos para no posponer, de agregar un tercer día, de establecer... Se puede agregar para esos días. En fin, podrá aplicarse. Pepe, hoy día se despertó una suerte de alerta porque hay dos candidatos presidenciales, aunque no dicen serlo, pero sabemos que son y hablan como tal, Evelyn Matthei y Daniel Jadue, que van a la reelección como alcaldes. Entonces se produce un tope ahí calendario porque ellos tienen que inscribirse para las primarias de sus sectores, recordemos que son primarias legales, y puede que se produzca la rareza de que sean se inscriban de candidatos a primaria en sus sectores y todavía sean candidatos a alcaldes. Y no se puede, entiendo, ser alcalde más de un candidato más de un puesto de votación popular. ¿Qué puede pasar ahí? Eso es lo que entiendo yo. De hecho, tuiteé para exponer el problema de manera que se resuelva ahora
en la ley, porque naturalmente posponer una elección no puede tener el propósito de dejar fuera a un candidato. Y por lo tanto, si es necesario arreglar jurídicamente eso, se establecerá la excepción correspondiente. Ya, pero esto van a empezar que las leyes hechas a medida, que las leyes con nombre y apellido, pero bueno, es parte de lo que... Lo que pasa es que podría pensarse entonces que la prórroga es hecho a la medida para sacar de carrera a un candidato, y eso es peor. Eso es peor, sin duda. Ahora, algunos planteaban que la necesidad de este cambio del 10 y 11 de abril al 15 y 16 de mayo no solamente es sanitario, sino que es de sanidad democrática. Y si no me equivoco, el presidente utilizó ese término. En cuanto a que corremos riesgo que el 10 y 11 de abril tengamos muy baja votación, por muy interesantes que sean las convocatorias electorales, por miedo a contagiarse. Y con estos procesos, con bajos niveles de aprobación o bajos niveles de participación, bueno, pueden perder credibilidad, legitimidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente, eso es lo que a mí me llevó inmediatamente, después de desechada la opción de un tercer día y propuesta la necesidad de prorrogar, a sumarme inmediatamente, porque una vez que se comunica la suspensión, imagínate tú que fracase el proyecto y que decidamos en el Congreso agregar un día y hacer las elecciones el 10 y 11 de abril. Hoy día la percepción de riesgo se ha disparado, de temor a contagiarse, y por otro lado ya está anunciada la suspensión, y en consecuencia sería una locura que este fin de semana se confirmara que tenemos elección en 2 semanas más en el contexto actual. Y mi decisión de sumarme rápidamente a esto tiene que ver justamente con el riesgo de que una elección que estaba llamada a tener una participación igual o mayor que la del plebiscito del 25 de octubre, tenga una participación muy baja. Y la elección, particularmente la elección de constituyentes y también la de gobernadores, que es inédita, necesitan naturalmente una participación igual, ojalá mayor, que la que dio paso a esto, que fue el triunfo de la prueba el 25 de octubre. Quiero aprovechar a Pepe Aut como analista ahora, ya no como un diputado que está en las aprobaciones o discusiones legislativas, porque el otro día conversamos en la radio y tú dijiste que estabas haciendo tus proyecciones, ibas a lo largo de Chile en las alcaldías. ¿Cómo van esas proyecciones? Quiero partir preguntándote por, ¿vas a ver una notoria diferencia de castigo o premio electoral a un sector que logró hacer una coalición, una alianza electoral como fue el oficialismo, y no hacerlo así la oposición que va en listas divididas? Pero también me gustaría tus proyecciones en las otras elecciones. O sea, mira, hay varios elementos. El primero que yo diría es que es muy probable, apostaría yo 5-1, de que la derecha, aún unida, obtiene el peor resultado en votos, o más bien en porcentaje electoral, desde el 89 hasta hoy día. Siempre se ha movido entre el 36 y el 40, con pics de 44% el 2001, y en la última elección de 38% en diputados, y la municipal del 2016 de 38% en alcaldes y de 40% en concejal. Yo creo que en la elección de constituyente y también en la de concejales y en la de gobernadores va a estar entre el 30 y el 33%. Mi apuesta es que no va a alcanzar el tercio de la votación. Ahora, con esa votación, el resultado es muy distinto para constituyentes, para gobernadores, para concejales y para alcaldes, porque son elecciones regidas por sistemas electorales distintos. Ya, pero el que importa es el de constituyentes por el famoso 2/3. Bueno, en el de constituyentes, la derecha con 30% de los votos tiene garantizado más de 1/3, cerca del 40% y un poco más de los elegidos ese día, digamos, en el padrón general, que son 138, pero con 57, de todas maneras, va a estar sobre el tercio, a mi juicio. ¿Qué es lo que va a llevar? Producto de la dispersión.
Porque, claro, la oposición unida, si existiera esa ficción de unidad de todos, obviamente arrasaría si hubiera ido en una sola lista y sacara los mismos votos que todas las listas. Eso, si estuviera junto, 33 sería 33 y 50 serían 50, ¿no? Claro, pero, si hubiera dos listas. Claro, aunque si hubiera tampoco dos listas. Tampoco es así, porque tú tienes territorios que están muy sobrerepresentados, incluso más sobrerepresentados que en la elección parlamentaria, por el hecho de que los 17 escaños reservados se sacaron mayoritariamente de distritos muy poblados y quedaron con menos representación. En cambio, los distritos de 3 siguieron siendo de 3 y hay muchos distritos de regiones que tampoco perdieron escaños. Así que tú crees que esa elección va a ser el 30% de la derecha, pero que logra más del un tercio que necesita para que se negocie en la constituyente. De todas maneras, yo creo que hay pocos que piensan distinto en los que hacen análisis electoral, porque cuando tú tienes 5 listas opositoras en promedio, en algunas ocasiones 8, en otras 4, pero mínimo 3 listas opositoras, la verdad es que es muy probable que en todos los distritos, en los 28 distritos, llegue primera la lista unida de la derecha. Y eso te da naturalmente un plus de representación. Pepe Aut, otro día vamos a conversar sobre tu recorrido electoral por Chile, porque vas viendo, me parece, casi municipal. Voy en la comuna 163, todavía me queda. Ahora, me dieron un mes más, así que... Para que queden escritas para poder pasarte después la cuenta, a ver cómo anduvo la proyección de Pepe Aut. Efectivamente. Que te vaya muy bien y muchas gracias como siempre. Buenas noches. María, buenas noches. Chau, chau.